¿Será suficiente? Si está encendido el micrófono. Sí, perfecto. Señores, que estén muy buenas, las tengan. Hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Adventure Raw. Este día vamos a sacar unas cuantas cosas del My Gacha Pond, de la Gacha Machine, con la Rune Stones, que técnicamente se utilizan para sacar objetos de esta máquina. Tengo Headgear Collection, Weapon Collection o el Permanent Banner. En este caso, Headgear, vamos a ver qué es lo que tenemos como premios mayores, que es el Black Marcher Hat. Y, incrementa la resistencia al stun, Angelus nivel 5, Autocast y nivel 1 de Asunción. Y tenemos abajo el Rainbow Star, que prácticamente disminuye el daño de los Demi-Human un 5% y tiene una defensa de 5. Está bueno, ¿por qué? Porque va en middle, va en ojos. Y en ojos creo que nada más tenemos los blush. Y el blush creo que reduce 2 o 3%, una cosa así. Son 2% o 3% más. Está bastante bueno. Más la defensa que tiene está, uff, buenísimo. Ok, a ver, voy a cerrarlo tantito. A ver qué es lo que tienen los otros. Por ejemplo, Weapon Collection. Que aquí, miren, aquí ya está en el banner. El tiempo limitado. Que es Combat Knife, Ice Pick. Y la Broca. Que aquí, pues aquí están, qué burro. Que aquí está la Broca. Ignora la defensa un 100% e incrementa el damage physical de los enemigos neutrales 25%. Ya sabemos qué hace la Combat Knife, que principalmente es que ignora la defensa y por encima de todo da disminución de daño de los Demi-Human un 10%. Y del Ice Pick, que bueno, ya sabemos qué hace, ¿no? Es una chulada el Ice Pick. Vamos a cerrarlo y a ver qué es lo que tiene el otro. Que es el Permanent Banner, que es el de siempre, ¿no? Es lo que da en la Cash Shop. La gran mayoría, menos los sunglasses. Los sunglasses son únicos. Alice Doll, Paradise Hat, que se parece mucho al otro. Mask of Ifrit, Isle of China, bastante bueno, por cierto. Peko Peko Hairband, este no está tan bueno. Este está medio, el Purple Cowboy. Redivivre Hat, que a mí no me gusta, sinceramente. Flying Evil Wings. Y Ship Captain Hat. A ver qué onda con estos. Y pues de por sí ya tiene muchos rellenos, ¿no? Muchas cosillas que te pueden dar. Vamos a cerrarlo. Y aquí ya tengo 4 de por sí. Tengo 100. Así que vámonos con el Permanent Banner hasta que me dé algo bueno. Veamos. Vamos a llegar a 30. Bueno, esperando que me dé algo antes. Ok, 5. 6 Black Blue Potions. Ok, lo voy a ir poniendo de este lado. Acid Boom. Vamos a ponerlo aquí arriba. Ok, Light Blue Potions. Voy a poner en el equipo para que si me sale algo me aparezca de inmediato aquí. Ok, Scroll de Bless. 10 también me sirven. Los uso bastante. Poison Bottles, que son los que utilizo con los Cross. Que ya tengo un otro Cross 99 que seguramente lo voy a hacer de Soul Destroyer. Ya después veré, a ver si sí o si no lo dejo de esa forma. Ingrese Agility, igual Scroll Box. Me gustan más los Bless porque el Agility lo puedo sacar con Guarana Candy. Ok, ya llevamos 13 y Light Blue Potions. Ok, me salió una Rune Stone que prácticamente es otro tiro, pero me aumentó uno en el contador. Va de nuevo. Ok, Speed Potions. No las uso, realmente no las uso, a menos de que vaya a web. Otra Speed Potion. Agility Scroll. No puede ser. A ver, algo. Gym Pass. Ok, este tiene tres. Tres, Gym Pass. Como es mini, trae poquito. Light Blue Potion. Ok, me faltan 10 todavía y normal no me sale ninguno. Mira, 10 faltan para llegar a los 30. Poison Bottles. Y Food Level 3. No es tan bueno. Tiene comidas nivel 3 de todas. Pero pues de todos modos, como que no. Ok, Acid Boom está bien. Me gusta, me agrada. 25% Job Battle Manual. Casi no lo uso. Utilizo más el normal, el Battle Manual de base. Ok, estoy en 24. Light Blue Potion Box. Infinity Flying Wing. 3 días. Bien, bien, bien. También me agrada. Son buenos. Ingresa Agility Scroll Box.
Me quedan cuatro. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Oh! Antes de que llegara a los 30 me dio un Captain's Hat. Ok. Bueno, ya es algo. Ya es algo. Incrementa el range of physical damage 7%. Me pudo haber salido antes y ahorrarme tantas. Ok, va. Nada mal. Bien, sirve para algunas builds. Vamos a seguirle. Yo quisiera unos sunglasses. No por nada, nada más es porque los vendería caros. Vamos a ver. Siguiente. Ok, Poison Bottles. Speedy Potions. Blessing Scroll. Voy a llegar a 10. El siguiente me lo aviento 10 seguidos. Con la opción de abajo. Espero que no me quite uno. Porque ve que luego le ponía 10. Y en lugar de contar 10, contaba 9. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, voy en 6. Bien. Otro Acid Boom. Bien, me agrada bastante. Hola, ¿qué tal? Sí, y estoy en video, dame chancita. Ahorita te respondo, nomás llego a los 10. Y es Rune Stones. Ok, perfecto. Y vámonos con 10 de estos. 1, 2, 3. De trancazo, a ver, un hat. No, nada. Ok, voy a cerrar tantito este y la vamos a saludar. Oli, muy buenas las tenga. Sí, y vas a salir en video. Ok, voy a seguirle y vamos a darle otros 10 de jalón. Aquí. Con 3. 1, 2 y 3. Ok, venga. Y ¿qué más? ¿Qué más? Salieron dos seguiditos. Dos hermosos hats seguidos. Ok, miren. Un Mask of Ifrit. Bien. Para las builds de Monk Autocast. Un Purple Cowboy. Este no me agrada tanto, pero es lo que hay. Y me ha estado saliendo más que las veces pasadas. Todavía me quedan 48. 48, qué hermoso. A ver, tengo. Bueno, estos los vamos a ver hasta el final. A ver qué es lo que me sale. Vamos a ver, otros 10 de jalón. Bien. Ok, ok. Bueno, fueron, no sé por qué tengo 4. A ver, vamos a darle uno nada más. Ah, claro, porque me ha de haber salido un hat y después se contó otro más. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Está bien, vamos a darle. 10, ok, otro Captain Hat. Otro Capitán Hat, no lo había visto. No, sí, porque salieron. Déjalo, la neta ni me acuerdo. A ver, ¿en qué momento me salió? Estoy loco, muy loco. Bueno, no importa. Vamos a darle otros 10. Bueno, ya tengo dos Captain Hat. Bien. Y en este, vamos a hacerlo uno por uno. A ver qué es lo que me sale. Ok, Blessing. Venga, sunglasses, Zenny, ok, un M. He comprado los Rune Stones en 3M, entonces pues sirve para completar un poquitito más de Rune Stones. Poison Bottles, voy a quitar este. Ok, 26, este es el número 27. 28. 29 y 30. Veamos qué me sale. Otro Mask of Ifrit. Ok, bueno, que ya no me salgan repetidos, por favor. Me quedan 17, pues ni modo, voy a tener. Creo que tenía 3 más para darle 2 de 10. A ver, por aquí debo de tener unos cuantos más. Nada más saqué 100. A ver, voy a sacarlos. Aquí están, ya los vi. 3, exactamente 20 oportunidades más. Vamos a darles con todo. Las dos seguiditas, 10, 10. Y ni modo, lo que salga. A ver. Runestone, Permanent Banner. Venga. Aquí me sale, sí o sí, unos sunglasses. Yo sé que sí. Y
Nada. Ok, otros 10, 10 sunglasses, venga. Venga, yo sé que salen, salen sunglasses, uni. Ah, no salió y ya no tengo. Ya se me acabaron. Miren, vamos a revisar qué es lo que me salió. De hats, pues bueno, ya vimos. Dos Captain Hat, bastante buenos, se venden bien. Los Mask of Ifrit, que no se venden tan fácil, pero son útiles para levear los Champion. Un Purple Cowboy, yo creo que lo voy a guardar para mi MS, por los dos de int que da, más aparte a lo mejor una Isilla, que va a ser bastante bueno para Paris. Y pues bueno, otra vez, ¿no? Captain Hat y Mask of Ifrit, ya no tengo runes. Y vamos a ver estas cajitas que son 11 agilities, que son cerca de 110 scrolls, son 50 light white potions, 11 cajas, acid boom de 10, son 10 también, muy bien, son que son 100, ¿no? Más o menos. Light blue potions son de 25 cada una, son más de 250, son más de 250 pociones. Estas son más, igual 110 scrolls de bless. Tengo de este lado 880 Poison Bottles. Tengo de Speedy Potion cerca de 120, bastante buenos. Gym Pass, miren, 3 Gym Pass, 3x3 son 9, para ponerle casi al 10 el máxima capacidad. Food Level, qué bueno que me salen poquitas, son una porquería. El Job Battle Manual, también son poquitos, qué bueno, casi no los uso. Este me da tristeza, nada más me dio uno de 3 días. De una M Bag, ok. Infinity Flying Wing. Ah, es que son independientes. Una, dos y tres. Ok, me salieron tres. Infinity Wolfwing Box. Que okay, me salieron dos. Aquí es 25 Battle Manual. Normal, perfecto. Estas sí los voy a utilizar. Y el de. ¿Cómo se le llama? La montura. Perfecto. Pues bueno, señores, espero que les haya gustado este hermoso video. No me salieron sunglasses, pero sí me salieron más hats que de lo que yo pensé. Máximo, mínimo, me iban a salir 3, porque tenía 90, digo 100, y cada 30 me salía un hat a fuerza. Y tengo dos extras, que digamos que es el Capitán Hat y el Mask of Ifrit. Nos vemos hasta un siguiente video. Chao. Muy bien. Muy bien. Vamos a meter todo esto acá. Y ahora a seguir ahorrando los rune stones y todo lo que da stones para intentar conseguir unos sunglasses. Otros. Ah, de veras. ¿El Zeni dónde está? ¿Dónde quedó el Zeni? ¿Dónde quedó el Zeni? Ah, ya me había espantado, aquí está. Bien, ya tengo 8 millones.